¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Reto Spectre 7. Y vamos a continuar, estamos con el español. Y estamos hoy en un episodio importante, ¿no? De cara a la clasificación para la Champions. Tendremos hoy un doble enfrentamiento contra Young Boys, uno en casa y otro fuera. No creo que lleguemos al partido de la Juve. En caso de llegar, no. A ver, voy a jugar un partido antes de ese. Y voy a jugar el partido contra la Juve, pero entiendo que será en el siguiente episodio, ¿vale? No creo que hoy lleguemos hasta ese partido, así que en el siguiente episodio seguramente jugaremos contra la Juve e intentaremos clasificarnos para la Champions. Va a depender mucho de lo que pase hoy contra Young Boys en ese doble enfrentamiento que tenemos. Pero no vamos a jugar contra Young Boys, vamos a jugar contra Valladolid. Será el siguiente partido este, así que nada, vamos a comenzar. Iremos con los suplentes contra el Huesca, justo antes de enfrentarnos a Young Boys. A ver cómo se da la cosa, la verdad. Este es el 11, Pepe está lesionado. Y está lesionado 2 semanas. ¿Va a llegar al siguiente partido contra Young Boys? No lo tengo claro. ¿Debería poner a Garay y dejar a Pepe fuera? Quizá. Porque ya no es esto, sino que en los suplentes Garay debería descansar. Con los titulares realmente da igual porque no van a jugar ahora. Y como va a jugar los suplentes, lo más normal sería quitar a Garay y poner a quién. Pues poner a Kagelmacher, porque es el único central que hay, tío. Es lamentable, pero es lo único que hay. Es poner a Kagelmacher o no poner a nadie. Voy a dejar a Garay en el banquillo. Creo que puede ser importante que lo cambien en la segunda parte. Y bueno, es importante también que no juegue el partido entero. Nos enfrentamos al Huesca. Estamos ahora mismo como líderes en liga. Estamos bastante bien. Y a ver, es el Huesca. He mirado la clasificación y lleva 0 victorias en 8 partidos. 4 empates y 4 derrotas. Por favor, Ea, no te pases, ¿vale? No me jodas. El Huesca no ha ganado hasta ahora. No tiene por qué ganar ahora. Y no va a ganar ahora. Lo que no sé si vamos a ganar nosotros. Bueno, Huesca, 0 victorias. 1 empate contra el Español, líder. Muy bien, acabamos de empatar contra el último. ¿Y por qué? Porque juega en casa, básicamente, ¿no? Esa es la explicación que se puede dar a esto. Pues muy bien. Vale, nos queda el último partido de la primera vuelta de la Champions. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Aquí el entrenamiento o qué? Aquí el entrenamiento, pues no sabría deciros. ¿Jugadores para entrenar? Pues realmente no hay. Vamos a entrenar a Medrán, que no sé si lo tengo entrenando ya. Sí, ya está entrenando Medrán. Pues le vamos a poner entrenamiento doble, porque es que no hay más jugadores ya para entrenar, tío. Y Medrán ya no tiene ni siquiera 80 de potencial. Tiene triple entrenamiento, me ha parecido ver. Pues el siguiente va a ser José Rodríguez. José Rodríguez, que está por aquí. Vale, bueno, no sé. Estoy haciendo esto pues por entrenar a algunos jugadores, ¿no? Al final, cuanto mejores sean los jugadores, pues mejores resultados vamos a conseguir, ¿no? En principio. Aunque Medrán y José Rodríguez y alguno que otro que estamos entrenando, pues ni siquiera es suplente. Pero quién sabe, puede haber lesiones. Puede haber lesiones y no está de más que estén bien entrenados. Vale, con esto listo, vamos al partido contra Young Boys. No sé si es en casa, no sé si es fuera. Da igual, porque hoy nos vamos a enfrentar a Young Boys en casa y fuera. Pero, a ver, no hace falta decir que en casa hay que ganar. Pero es que fuera también hay que ganar. Si queremos tener alguna opción de pasar, hay que ganar fuera también a Young Boys. Y eso es algo que a día de hoy, pues no sé si vamos a conseguir. Este primer partido es fuera. Pepe... Mira, Pepe más o menos habría llegado, pero le he dado descanso a Garay y va a jugar Garay. Situación, todo lo que no sea ganar, nos deja fuera. Esa es la situación. Young Boys Español. Como digo, todo lo que no sé ganar es que nos deja, pero vamos. Fuera no, fuerísima. Gol de Parejo minuto a 1, hombre. Es el camino, ¿no? Si queremos ganar el partido. Es un buen comienzo. Pero hay que mantener esa ventaja. No nos vale tener esta ventaja que en el 88 marque alguien. Juanfran el segundo, vale. Esto ya sí que es bastante mejor porque estamos 0-2. Y porque vamos a ganar a Young Boys fuera. Victoria que puede parecer una tontería, pero es sumamente clave. Además, el United pierde. Lo que deja United, creo, con 4 puntos, nosotros 3. Diría que así queda la primera vuelta. Y nos queda una segunda vuelta, donde nos tenemos que enfrentar a Young Boys en casa. Partido que entiendo que vamos a ganar.
donde nos tenemos que enfrentar a United en casa, partido con la serie, el decisivo, y donde jugaremos fuera contra la Juve. Así que esta victoria y sobre todo la derrota de United hacen que la cosa mejore. Hace que la cosa mejore bastante. Porque ahora mismo la Juve ya está con 9, la Juve va a clasificarse seguro, pero el United se queda con 4, que es bastante clave, porque si se hubiesen quedado la Juve con 6 y el United con 7, habría sido un problema. Incluso el United con 5 y la Juve con 7. Vale, vamos contra el Valladolid. Vamos contra el Valladolid y voy a jugar este partido. Sí, teníamos las dos opciones, Huesca o Valladolid. Voy a jugar contra el Valladolid porque el Huesca estaba último, no había ganado ni un solo partido y entendía que íbamos a ganar simulando. Pues no, no hemos ganado simulando, pero creo que era lo mejor que se podía hacer en cuanto al partido que jugar hoy. Y nada, pues hemos perdido ahí 2 puntos contra Huesca. Ahora entiendo que ganaremos 3 contra el Valladolid y seguiremos una jornada más como líderes de la liga. Ahora mismo el mayor rival está siendo el Atlético de Madrid, cosa que me parece muy sorprendente. Y nada, sin más, vamos a por el Valladolid. No debería haber problemas. Después de esto tenemos Copa contra el Valencia. Ojo a lo que se viene. Y casi me equivoco y pongo los titulares. ¿Vamos con los suplentes? Sí, vamos a jugar con los suplentes porque después hay Copa. Y poco más. Vamos con los suplentes y a ganar al Valladolid en este partido de liga. Estamos aquí en Pucela, en el José Zorrilla, si no me equivoco. No, estamos en World Stadium. Estamos en World Stadium, Valladolid Español, ya está. Vamos al partido, vamos a por 3 puntos, a seguir líderes una jornada más. ¡Buah! ¡Qué centro! ¡Qué remate de Morata! ¡Y qué gol! Ahí está el tiro de Morata ahora para hacer el segundo. Pues estaba haciendo la primera parte rara, hasta que ha aparecido ese gol de Morata de córner. Y ya después ha llegado el segundo justo después. Y parece que, bueno, pues ahora espero que en la segunda parte pues haya un poco más de espacios para tener más ocasiones y marcar. Pero como digo, está siendo un partido raro. Un partido de los que parece que están tocados, ¿no? ¡Ojo! Después el rebote. Canales marcando el tercero. ¿Por qué pitado no estoy ahí, tío? Bueno, supongo que habrá pitado porque iba 3-0. Porque si no, no me explico que haya pitado cuando había una ocasión clarísima, ¿no? En fin, 0-3. Hemos ganado al Valladolid. Partido cómodo, partido fácil. Raro la primera parte, la segunda parte, no sé, parece que ha sido un partido un poco más normal. Y nada, pues eso, pues 0-3. Buena victoria, 3 puntos que sumamos y una jornada más como líderes. Vamos a ver, porque me ha parecido ver al Atlético que ha empatado. Me ha parecido ver que ha empatado al Atlético, no estoy seguro. Si es así, pues bien. Y si no, pues habrá que seguir sumando y en algún momento empatará o perderá o algo. Medran sube a 76 y nosotros nos vamos ahora al partido de Copa contra el Valencia. 16avos y nos toca el Valencia. Hemos tenido suerte, ¿eh? Sí. Hemos tenido mucha suerte. A ver, es un Valencia sin Parejo. Y ya está, ¿no? Creo que Parejo es el único jugador que le falta al Valencia. No, y Garay. Ojo, ¿eh? Sin Parejo y sin Garay, ¿eh? Y sin Cherisev. Ojo, ojo, que igual el Valencia sí que está debilitado. Bueno, Cherisev no creo que sea una baja importante. Parejo y Garay sí, son 2 jugadores titulares en el Valencia. Así que eso va a hacer que, bueno, pues tengamos ahí una ligera ventaja, ¿no? Vamos a ver qué equipo nos plantea el Valencia. Y a ver si ganamos, ¿no? Importante, sabéis, no encajar en casa en este tipo de eliminatorias. Vamos allá, vamos a ver. Centro del campo, Carlos Soler con Coquelán. Y con Dogbia. Tribote. O bueno, Soler está jugando por derecha, no lo sé. Cristiano ha marcado el primero, Parejo ha hecho el segundo. Parejo marcándole a su Valencia. Eso mola, tío. Ozil el tercero, madre mía, 3-0 el Valencia, ¿eh? Ojo a la goleada, ¿eh? Ojo a la goleada, 3-0 el Valencia y el Rayo Vallecano que pierde contra el Albacete. Habrá salido con todos los suplentes del Rayo, porque si no, no me explico yo esa derrota. Oye, mejor que pase el Albacete, tío. Mejor. Mejor porque el Albacete es equipo de segunda y si ahora lo encontramos en la siguiente ronda, pues será más fácil de pasar, evidentemente. Vale, parece que hemos eliminado al Valencia. Pues el Valencia es uno de los gordos y meterle un 3-0 en la ida, pues prácticamente lo clasifica, ¿no? Cosa que está muy bien. No me siento capaz, dice Pepe. Pero el resto del equipo titular sí se siente capaz, o al menos yo lo veo capaz. Entonces,
Y el del Young Boys, el partido de Young Boys es el miércoles. Sábado-miércoles es combinación de equipo titular en ambos partidos. Voy a quitar a Pepe, pero va a jugar el equipo titular, ¿eh? Va a jugar el equipo titular ahora y yo creo que llegará bien también al partido contra Young Boys. El equipo titular, cuanto más lo usemos, mejor. Mejor porque son claramente superiores a los suplentes. Ahí veis la ventaja de momento, 4 puntos de ventaja con el Atlético, 7 con el Madrid, 8 con el Barça. De momento el Atlético es el único rival, porque 7 y 8 puntos es una ventaja bastante importante. Bastante importante, pero con este juego, pues te puede durar dos partidos esa ventaja, ¿no? Te puede durar que te toque dos partidos seguidos fuera y perder toda la ventaja que tenías. Vamos a ver, porque nos enfrentamos al Athletic Club, es en casa el partido y Di María hace el primero. Bien. Bien. Cristiano el segundo, pues bien. Pues bien, muy bien. Cristiano y Di María marcan los dos primeros goles. Y los dos únicos parece ser del partido. Vamos a ganar al Atleti y vamos a sumar otra victoria más. Bien, todo lo que sea ganar será bueno para intentar ganar la liga. Vemos aquí la clasificación y vemos que esa última jornada ha sido bastante clave, porque hemos ganado fuera a Young Boys, cosa que yo no veía nada clara, y porque United ha perdido en casa. Y esto nos deja pues claramente con la segunda plaza abierta, muy abierta, de cara a clasificarnos nosotros. Ahora contra Young Boys en casa. Entiendo que será un partido que... Entiendo que es un partido que vamos a ganar. Contra Young Boys en casa. Vale, el problema era afuera. Ahora en casa no debería haber problemas. La cosa es que ahora la Juve juega en casa contra United. ¿Qué quiere decir? Pues que si la Juve gana, no solo se clasifica, que se va a clasificar igualmente, sino que nos dejaría por encima de United, en caso de que United perdiese ese partido. Yo creo que la Juve va a ganar. Y yo creo que voy a quitar a Raúl Albiol. No, pero creo que la Juve va a ganar. Y que por tanto, si ganamos, nos colocaríamos con 6 puntos y United se quedaría con 4 por detrás. Cosa que estaría muy muy bien. Voy a dejar otra vez al 11 titular. He quitado a Albiol, ya lo habéis visto. Está cansado, vamos a poner a Garay, no hay problema. Y ya está, Español, Young Boys. Ganamos al Young Boys fuera, pues como para no ganar en casa. Aunque con este juego nunca se sabe, ¿eh? Con este juego nunca se sabe, pero habiendo ganado antes 0-2, no entendería ahora no ganar por 3 o 4. Marca Cristiano. Mira, me conformo con ganar, ¿eh? No hace falta meter 3 o 4, pero si lo metemos mejor. Cristiano segundo, vale, ya está. Dos goles de ventaja ya. Es la tranquilidad. Es el asegurar los 3 puntos. Y es el ponerse en segunda posición o no, dependerá de cómo haya quedado el otro partido. Vamos a ver ahora el resultado, Higuaín ha hecho el tercero. Vamos a ver cómo ha quedado ese partido de Juventus United, porque es bastante relevante, ¿no? De cara a nuestra clasificación. Pues el United ha ganado. La Juve gana fuera a United, el United gana fuera a la Juve. Esto no hace sino complicar las cosas, ¿vale? Quedan dos partidos, uno será contra la Juve fuera, partido que vamos a jugar. Y tendremos el partido final contra United en casa, que ese partido lo vamos a simular. Claro, la cosa es que ahora se complica mucho esto, es que no dependemos de nosotros mismos. ¿O sí? Sí, realmente sí. A ver, realmente dependemos de nosotros mismos. Si ganamos a la Juve y ganamos el partido directo contra United, nos metemos, eso es así. La cosa es, ¿ganaremos ese partido contra United? No lo tengo claro. No lo tengo claro. El de la Juve entiendo que lo ganaremos porque lo voy a jugar. Aunque será un partido muy difícil, seguro. Pero es que United va a ganar a Young Boys, seguro. La Juve es muy probable que gane a Young Boys en ese partido que tienen. Y la cosa se va a decidir en los partidos, en nuestros partidos. Se va a decidir en nuestros partidos, porque los partidos de Young Boys son irrelevantes. La Juve hay que contarle que tiene 3 puntos más, y a United hay que contarle que tiene 3 puntos más. Es decir, el United estaría con 10, la Juve con 12. Podríamos incluso ser primeros todavía, ¿eh? Podríamos incluso ser primeros, a pesar de que la Juve y United ganen los dos partidos esos contra Young Boys. Pero está difícil, está difícil. Habría que golear a la Juve para recuperar la diferencia de goles particular. Y habría que ganar a United en simulación por más de un gol. Cosa que no es imposible.
Veremos, veremos qué pasa, pero está emocionante. Está muy emocionante esta fase de grupos. No sé qué va a pasar, pero intentaremos clasificarnos, por supuesto. Partido contra el Sevilla. Más partidos. Hay un parón ahora, ¿no? Sí, hay un parón ahora. Y aunque el equipo titular no esté en las mejores condiciones, creo que lo mejor es que jueguen. Aunque no esté en las mejores condiciones, lo mejor yo creo que es que juegue el equipo titular. Albiol, bueno, Albiol no está en la mejor situación, pero va a jugar. Va a jugar, tampoco hay que dar tanto descanso, tío. Supongo que lo han sacado antes desde el banquillo. No sé qué cambio es ese de un central, la verdad. No termino de entenderlo. Pero yo diría que lo han sacado antes, porque si no estaría descansado. Aquí tenemos los jugadores que van con la selección. Son pocos realmente, porque hay muchos que no están en activo, ¿no? Que no juegan. Si jugasen todos los jugadores que tengo en plantilla, seguramente habría más internacionales en los que hay. Sevilla, el rival es el Sevilla. Y es fuera, es un partido complicado este. Es un partido complicado, estamos a 3 del Atlético que ha pinchado. Si ganamos nos colocaríamos a 6. Cosa que estaría bastante bien, pero... Hablamos de ganar a Sevilla fuera. No es fácil, pero se puede conseguir. Cristiano marca el camino de la victoria. Cristiano dice que se puede ganar. ¿Qué dice ella? La pregunta es, ¿qué dice ella? ¿Se vendrá gol en el 89? ¿En el 90 quizá? Esperemos que no. Esperemos que no. De momento, ojo que se viene la victoria, pues se viene la victoria. No ha habido gol en el 89 ni en el 90. Ha habido victoria en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Y son 3 puntos muy importantes que nos dejan a 6 del Atlético de Madrid. Ojo. Ojo, ojo, porque está muy, muy bien esto. Vale. Bien, la Liga la llevamos bien. La Copa la llevamos bien, porque estamos prácticamente ya en octavos, que es lo máximo en lo que podemos estar en este momento. Y la Champions, hemos mejorado en estas 2 últimas jornadas, aunque también hay que decir que eran 2 partidos contra Young Boys, como para no mejorar. Pero bueno, ha habido una mejora igualmente, ¿vale? Y nos hemos colocado a tan solo 1 punto de segundo, y ahora dependemos de nosotros mismos, también antes. Pero con estas 2 victorias, pues hemos asegurado el depender de nosotros mismos en estas 2 últimas jornadas. Cosa que, si no hubiésemos ganado alguno de los 2 partidos, pues no habría sucedido. Vale, de hecho, de no haber ganado al Young Boys fuera, ahora mismo no dependeríamos de nosotros mismos y seguramente no nos clasificaríamos, porque United jugaría contra Young Boys y aunque perdiese contra nosotros, seguramente podría haber acabado por encima. Menos mal que hemos ganado al Young Boys los 2 partidos, eso ha sido muy clave. Vale, y ahora el equipo está bien, está perfectamente para enfrentarse a Girona, pero esto es antes de la Juve. Así que suplentes, es vuestro momento, mantened la ventaja, por favor, solo pido eso. Solo pido que mantengáis la ventaja que tenemos con el Atlético de Madrid. Para eso hay que ganar a Girona. Y yo creo que se puede ganar a Girona, oye, no me parece una locura. No sé cómo lo ve el equipo, pero a mí no me parece una locura ganar a Girona. Pues Pedro Porro opina diferente. Callejón empata. Callejón empata. Esto es un derbi catalán, por cierto. Que aunque esto sea un equipo de exjugadores en Madrid, somos el español, ¿no? Empate, empate, empate. Nos vamos a comer el empate. Este equipo es mucho mejor que el Girona. Si hemos empatado es porque el juego la gana, la verdad. No sé, no me podéis comparar la plantilla de Girona con esto. La verdad es que no hay comparación. No, este es mucho mejor. Pero no sé, al juego no le ha apetecido que ganemos. Y no hemos ganado. Empate contra Girona. También ha empatado el Madrid. No sé cómo habrá quedado el Atlético, pero si ha ganado, nos habrá recortado puntos. Cosa que no me hace ninguna gracia. Vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a llegar al día de la Juve. Con eso dejaremos el episodio de hoy. Y en el siguiente. En el siguiente decidiremos la Champions. Jugaremos ese partido contra la Juve. Y veremos qué ocurre, tío. Veremos qué ocurre contra el United. Si ganamos a la Juve... Es que ni siquiera ganando a la Juve aseguramos nada, Ni siquiera ganando a la Juve aseguramos nada. Tenemos que ganar a la Juve. Y seguramente vamos a tener que ganar también al United. En fin, ya veremos. Ya veremos qué pasa, pero está difícil la cosa. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.